Falta poco para que se presente, pero ya conocemos filtraciones de cómo será el LG G6. ¿Volverá LG al camino correcto después del fracaso del G5? Esas son palabras muy fuertes, Ana. Vamos a tener que averiguarlo a continuación. ¡Comenzamos! Hola, Tecnonautas. Ya conocemos en vídeo cómo será el nuevo LG G6, mi marca favorita, Ana, o al menos lo era hasta hace poco, pero resulta que el G5 no fue muy bien recibido, ¿no? Bueno, lo que se le ha de reconocer a LG es el atrevimiento y también el tema de la innovación. A veces estas cosas salen bien y otras veces no tan bien. O a veces te pasan como parado, como pasó con los Moto Z, pero ahora parece que retoma la senda de las cosas bien hechas y en estas 10 novedades. Y sí, lo que estabas esperando, esta nueva versión no va a ser modular, por suerte. Según los renders filtrados, que son de muchísima confianza, lo que vemos es un terminal muy finito de 0,83 centímetros de grosor y que va a ser plano en la parte superior. Se espera que el G6 monte una pantalla entre 5,3 y 5,5 pulgadas con resolución 2K y estaríamos encantados que también incluyesen la tecnología OLED con colores súper brillantes y negros súper negros. Otra buena noticia, porque ese metal horroroso que tenía el modelo anterior no lo va a tener este, va a tener un material muy reflectante, pero hay discusión sobre si será metal o cristal. En caso de cristal podría ser cristal templado y en caso de metal sería algo similar a lo que vimos en la versión brillante del iPhone 7. Se espera que el G6 venga comandado por un Snapdragon 835 que se presentará en los próximos días en Las Vegas y va a ser más pequeño y mucho más potente con tecnología de 10 nanómetros. Además, 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento ampliables con micro SD. Y empezamos a ver que LG empieza a añadir cosas que venía dejándose de lado últimamente. Una de ellas es la carga inalámbrica, que ya vimos que presentó unos módulos que son para comercializar de forma masiva, pero podría también implementarlos en su próximo buque estrella. Estaríamos hablando de que cargaría un 50% en 30 minutos. Además de la carga inalámbrica, el G6 también vendrá con Quick Charge 4.0, eso sí, con cable, que promete en 5 minutos tener 5 horas de autonomía de batería y en 15 minutos tener cargado el 50% de la batería. Todavía no es del todo seguro, pero lo más probable es que todas estas cosas que te comentamos tengan una víctima y justamente va a ser la batería extraíble, esto que venía trayendo LG año tras año, pero por fin la larga para poder obviamente mejorar el servicio y dar una mejor cobertura, como por ejemplo la del punto siguiente. Y como te acaba de comentar Martín, al ser el G6 Unibody, que no se le puede extraer la batería, en esta ocasión sí que podríamos tener un terminal resistente al polvo y al agua. Y una de las mejores cosas del LG G5 era sin lugar a dudas su doble cámara, una de las mejores del 2016. Por lo que vemos en las filtraciones, también va a estar incluida. Esperamos que mantenga ese gran angular espectacular que tenía y que incluso mejore un poquito más. Y ahora lo que te estarás preguntando es cuándo se presenta este terminal. Pues bien, se presentará en el próximo Mobile World Congress de Barcelona a finales del mes de febrero y tan solo unos días después ya se podrá ir a la tienda y comprar. Y más allá de estas novedades, vale la pena mencionar que mantendrá el sensor de huellas en la parte posterior, también el USB tipo C que tenía el LG G5 y el mini jack también será un superviviente este año. Además de todo esto, se espera que venga con sonido de alta fidelidad. Por nuestra parte, Ana, nosotros lo que queremos es que esta vez LG no se complique demasiado, que haga las cosas fáciles y correctas, como bueno, quizás lo más así estrambótico sería una pantalla OLED que nos encantaría ver, también una buena batería en el rendimiento de este terminal. Y por ejemplo, que siga la senda de la buena cámara del G5, incluso que la mejore un poco por decir aquello que la cámara es mejor en el modelo siguiente. Todo eso y sin que la arruinen con el diseño del terminal ni siquiera con la interfaz, nosotros vamos a estar hiper felices. Decir que este terminal se presentará en el próximo Mobile World Congress de Barcelona en pocos meses. Va a ser el primer terminal de gama alta que se presente, presumo eso, y nosotros vamos a estar allí. Y también recordarte que ya hemos hecho vídeos de los rumores del S8 y del iPhone 8. Así que te los dejamos a continuación. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Chao.